to get that resume. En época de persecución, los cristianos se vuelven vivos. Y esto es lo que hace falta en Europa. Y eso es porque la gente está entrando en letargo. Pero donde hay persecución, los cristianos reviven. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en nuestra diócesis la persecución, la crisis de Boko Haram, ha hecho que muchos de nuestros fieles despertaran del letargo. Por lo tanto, la conclusión es que nuestros fieles se han fortalecido en la fe. Nuestros sacerdotes se han vuelto más centrados en su propia llamada y se vuelven valientes a pesar de lo que está pasando. Igual que vemos en las historias de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, pues esto es lo que nos está pasando. Aunque haya explosiones de bombas, disparos, asesinatos aquí y allá, nuestra gente sigue yendo a las iglesias para sus propias devociones, para la misa, para otras actividades espirituales, porque saben que tienen a alguien a quien sirven y que esta persona está al cargo de su vida y es nuestro Señor Jesucristo. Así que, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla evangélica. Esto es precisamente lo que está pasando en nuestra diócesis. Déjame decirte que nuestra gente está diciendo que Boko Haram puede destruir sus propiedades, sus casas, sus cosechas e incluso sus iglesias. Pero hay una cosa que no pueden destruir. Y es la fe que tienen, que no pueden quitarles su fe. San Juan Crisóstomo dice que si estás empujando a una serpiente y está huyendo, si entra en un agujero, entrará con la cabeza y no con la cola. En otras palabras, esta serpiente puede perder cualquier parte de su cuerpo, pero una parte que nunca puede entregar es la cabeza, porque una vez que aplastas la cabeza de la serpiente, se acabó. De igual modo como los cristianos, y sobre todo en nuestra diócesis, Boko Haram nos podrá quitar cosas, pero no puede quitarnos la fe. Incluso la crisis ha hecho que muchos de nuestros miembros abrazaran los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, la confesión y así sucesivamente. Hay muchos que no están casados, quiero decir un buen número que no están casados por la iglesia, pero con la llegada de la crisis de Boko Haram, muchos de ellos santificaron sus matrimonios y ¿sabes qué? Hay un aumento muy grande de aquellos que reciben la comunión. Ahora si hablas en términos de confesión, si un sacerdote se sienta en el confesionario, pasará horas allí, horas, escuchando las confesiones de la gente. Recuerdo que en una de las comunidades, cuando en una de las parroquias la gente volvió de un lugar donde se estaba quedando y acababan de volver, fui allí con 4 sacerdotes para celebrar la misa con ellos, pero empezamos a confesar. Déjame que te cuente que esas confesiones duraron 2 horas para cada uno de nosotros. Multiplica eso por 5, te da 10 horas. Así que quieren y abrazan el sacramento de la confesión. Y cuando encuentras a una comunidad que hace esto, significa que está en el camino de la salvación, porque significa que esa comunidad tiene sentido de culpabilidad.
Todos somos pecadores. Y si somos pecadores, lo que debemos siempre es abrazar la confesión para que podamos resistir en la lucha. Jesucristo sabía lo que hacía cuando instituyó el sacramento de la confesión junto a otros sacramentos, otros 6 sacramentos. Así que muchos de los nuestros están abrazando los sacramentos. Y ese es el resultado de la persecución. En términos de actividad espiritual, como ya te he dicho, incluso a niveles de las devociones marianas, encuentras a muchos de los nuestros que se unen a estas devociones marianas a un nivel diocesano, parroquial y familiar. Se unen. Ahora bien, para la misa, nuestras iglesias no están tan vacías como aquí en Europa. Como las tenéis aquí en Europa. Vas a misa y tienes a miles de personas. Siempre hay niños. Tenemos algo separado para los niños, porque crean mucho jaleo en la iglesia, porque corren de arriba abajo. Sí que tenemos algo separado para ellos. Y solo de adultos verás las iglesias rebosando de gente. Y es porque están manifestando su fe en acción. Una de las cosas maravillosas de la conversión es que no se produce por la fuerza. Otras personas, otras religiones, querrían usar la fuerza, pero así nunca, nunca avanzarás. Nunca tienes conversión cuando usas la fuerza. Solo con tu amor, misericordia, amabilidad y compasión hacia la humanidad. El agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo.